Las autoridades desmantelaron un laboratorio que funcionaba en una vivienda del barrio Las Palmitas de Buga, en la que, mediante proceso químico, elaboraban cocaína. Por el hecho, fueron capturadas 3 personas. En 2 allanamientos realizados por personal de la Policía Valle del Grupo Contrabandas Criminales de la SIJÍN e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fueron capturadas 3 personas, 2 de ellas identificadas con los alias de Fernanda, de 28 años de edad, y La Mona, de 31, encargadas de transportar y distribuir alucinógenos hasta una residencia del barrio Las Palmitas de la Ciudad Señora. En operación de afectación al clan Úsuga, también fue capturado alias Elías, en otra residencia del mismo barrio, quien se encargaba del almacenamiento del producto procesado. En esta diligencia se incautaron 410 gramos de cocaína de alta pureza. De la misma forma, la policía dio a conocer que en el transcurso de la investigación se logró recolectar información que permitió establecer la vinculación de estas personas dentro de una organización criminal liderada por un sujeto conocido como Tabla, quienes, según las autoridades, han venido actuando de manera permanente, subordinada, mancomunada, para cometer delitos en los lugares donde pretende marcar el mal llamado control territorial, para la comercialización y tráfico con estupefacientes, como lo son los municipios de Buga, San Pedro y Zarzal. Las 3 personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.